Sí, eso es lo que estoy registrando. Venga, pero ¿quién hizo esa pestaña? Venga, cuéntenos. Venga, venga. No, pero Claudia, venga, dígame. Dígame, dígame acá, de frente. ¿Quién hizo la pestaña? Popis, Carmenza. Carmenza la hizo. Se las puso. Le pusieron pestaña y la pestaña está representando qué. Para darle más vida a la cara de la imagen y del niño. También. Entonces fue retocado por Carmenza. Por Carmenza y por Geraldine. Y por Geraldine, las hijas de don Pedro, hija y nieta, ¿cierto? Geraldine es la niña que está vieja en la tierra y con piedad. Bueno. ¿Y quién le hizo el marco? Bueno, ¿y el marco? ¿Quién hizo el marco? El marco de madera. ¿Y qué es lo que representa el marco? Como una imitación de la iglesia, del templo. Del templo de la Candelaria, que precisamente en este año... Precisamente en este año se está celebrando la construcción de las dos torres que habían sido destruidas tras un grave terremoto. Estamos en la comunidad del barrio La Candelaria, que hoy le toca, ¿qué día? Novenario. ¿Qué día toca hoy? El sexto día. Y le corresponde igualmente a la plazuela. A la bomba. Al barrio La Candelaria, a la Legión de la Vida y a Volcú. Y a Volcú, son entonces los encargados, los responsables de esta novena. Ahí están. Y en este preciso momento van a estrenar el marquito, que fue realizado por Henry, ¿cierto? Esto lo hizo Henry Ortiz, miembro de esta comunidad, como una muestra de afecto de la comunidad del barrio La Candelaria, ¿cierto? Una entrada que se hace hoy. Tenemos la llegada del padre que va a hacer apertura a la sexta novena. Al día sexto de la novena de la Virgen de la Candelaria. Hoy está doña Ruby. Doña Ruby Calvo demostrándole al padre la obra que va a ser entrega hoy. El marco de madera realizado por Henry Ortiz. Él se está dando cuenta de la diferencia. Padre, usted tiene, yo le veo algo raro, pero yo no sé qué será. Él dice que la Virgen tiene algo raro, pero que todavía no ha podido identificar. Vamos a ver. Sí, ya. Se echaron maquillaje. Ah, bueno. Y quiere pestañas. Y se dio cuenta también del marco, me imagino, ¿cierto? Gracias.
Ay. Jaime, me imagino que este año los candelabros también tienen sorpresa para la fiesta de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Sí, hombre, a mi verga, nosotros en el grupo calendario tenemos para este año una fiesta muy grande. Lo que es el domingo, le vamos a entregar al pueblo Río Sulceño una canción que se llama Viva, Viva Candelas. Letra de nuestro compañero Enrique Sánchez Taborda, conocido como Sirirí. Y el arreglo lo hizo el maestro Fabricio Lozano de la ciudad de Bogotá. Qué buena entrega, esto es una contribución entonces para la fiesta de la Candelaria, que creo que son 3 años consecutivos que llevan, que llevan ya vinculados con la fiesta, ¿cierto? No, llevamos 4 años, nosotros comenzamos en el año 2013. En esa época comenzamos con 800 mil pesos que nos dio la Junta del Carnaval. El alcalde, que era amigo de nosotros, Ariel David, en el siguiente día nos dio 1 millón. En el 2015 nos dio 5 millones. Y este año, como el alcalde es de, también de la Junta Directiva y es del colectivo, también nos colaboró también una plata que no es nada por nosotros, sino por ellos mismos. Nos dio 9 millones de pesos para hacer la fiesta, la Candelaria y lo que es los juegos recreativos, líricos y culturales. ¿Alguna novedad, Jaime, que tengamos el lunes en la tarde para contarle a la gente? Sí, claro, el lunes, si Dios quiere, tenemos de 3 a 5 de la tarde una orquesta del corregimiento de Norense, más efectivamente de San Jerónimo, para animar todo ese día, toda esa tarde. Y en la noche va a haber un mano a mano que hace 20 años no se da, que es como es la banda nuestra, que es la de los Maulas, y la banda de San Lorenzo. Muy bien, o sea que es un complemento para este espectáculo religioso que cada vez se va apropiando más de la cultura riosuceña. Doctor Diego Alejandro, un saludo para la institución educativa Río Sucio. Este video lo van a ver ellos allá y es como un preámbulo para que ellos vayan aprendiendo de nuestra cultura, vayan aprendiendo de nuestras manifestaciones y cómo ustedes nos han regalado ese aporte para que estos niños aprendan lo que es Río Sucio. Cuéntenos un poquitico qué es esta fiesta de la Candelaria. La fiesta de la Candelaria es la primero, es una manifestación del pueblo popular, que de devoción, de fe y alegría hacia una patrona o matrona, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de las Candelas, que es la patrona y es el ser religioso y espiritual más representativo del municipio. La Candelaria tiene pueblo, la Candelaria recorre sus calles con sus gentes de todas las condiciones sociales y nos equipara como sociedad. El colectivo Candelarios ha querido hacer de esto, además de la fiesta religiosa, hacer una fiesta donde la lúdica, la recreación esté compaginada. Y como usted lo decía, para nosotros es fundamental que las nuevas generaciones, los niños, sepan lo que es importante en la vida. Es importante defender las raíces, la tierra, sus ancestros, y vemos que en la Candelaria hay ello. Por eso nuestro esfuerzo para mantener viva la tradición y ponerle un toque de alegría. Y dentro de la parte administrativa, doctor, ¿qué expectativas tenemos para las instituciones educativas? Vemos con sorpresa que casi que desaparece la cátedra riosuceña. ¿Qué opinión nos merece esto y qué aspectos podríamos rescatar desde la administración municipal? Por supuesto, la crisis de la educación, si bien el Río Sucio es un municipio no certificado, que tiene que depender en cuanto a la educación, a políticas departamentales y nacionales, es necesario reivindicar lo autóctono, lo propio, lo que marca la diferencia. Nosotros tenemos en el 2019 el Bicentenario, que es una fecha especial para los riosuceños, son 206 años de vida republicana y eso nos debe llevar a varias cosas. Uno, a defender el patrimonio. Dos, a actualizar la cátedra rioseña. Tres, a dinamizarla. No es posible que las instituciones educativas no les den permiso a los pelados por asistir a actos culturales esenciales como son esto, las alianzas pedagógicas, hay que mantenerlas, y la cátedra riosuceña en el marco del Bicentenario tendrá una repotenciación para hablar desde la Escuela Municipal de Ciudadanía, que es un proyecto que se tiene en esta administración, para hablar de cultura en las instituciones educativas. Muy bien, Diego Alejandro, lo esperamos allá en nuestra institución para que podamos compartir.